La primera iglesia es testimonio de la resurrección y el camino de salvación. Es allí en donde la persona cristiana se convierte en testimonio de la iglesia. Pues esta primera iglesia, esta primera comunidad cristiana, acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Todos estaban asombrados a su alrededor por muchos prodigios que ocurrían a través de los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver que esta iglesia primitiva tiene unas características fundamentales que la convierten en una comunidad seguidora de Cristo, misionera de la verdad. Bueno, como les venía diciendo, es una comunidad de amor, hecha por el amor que Dios nos tiene, creada por Jesucristo. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, del versículo 42 al 47. Ha de destacarse las siguientes características: fracción del pan, enseñanza de los apóstoles, compartir y convivencia, y las oraciones. Enseñanza de los apóstoles. Ellos hablaban y contaban lo que sabían de Dios. Enseñaban a compartir, amar, perdonar, leer la Biblia y ser misioneros. Fracción del pan. Se reúnen y recuerdan que Jesús dio su vida por amor a todos. Oran y comen juntos el pan tal como lo hicieron en la última cena. Actualmente estas dos características las podemos vivenciar y observar dentro de nuestra iglesia. Cuando escuchamos enseñanzas acerca de la palabra de Dios y de toda la historia de nuestra fe. Cuando participamos de la comunión, bien sea espiritual o cuando ya hemos hecho la primera comunión, que podemos convertirnos en ese santo sagrado. Cuando están consagrando el pan y el vino. Convivir, compartir. Ellos se respetaban, se amaban, se ayudaban, se perdonaban. Entre ellos no existía la envidia, el egoísmo o el odio. Todo lo tenían en común. Ellos ponían todo cuanto tenían, material, emocional y espiritualmente, al servicio de sus hermanos, de cada uno de los miembros de la comunidad. Todo lo tenían por partes iguales. Finalmente, la oración, que es un diálogo directo y permanente con Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Ellos nunca desfallecían en su oración. Y como el tema nos dice que todos, a través de la primera comunidad cristiana, nos convertimos en testigos de la resurrección, por eso vamos a recordar que el testimonio es hablar con verdad, ser coherente en nuestras palabras y acciones. No es que yo voy a decir una cosa y hacer otra diferente. No, yo respaldo lo que enseño, lo que digo con mis acciones. Y lo puedo hacer a través de las obras de misericordia, que se clasifican en dos grupos: corporales y espirituales. Las corporales las podemos encontrar en Mateo 25:35 y siguientes, y las espirituales en Mateo 25:40. El Papa Francisco muy sabiamente nos resume estas características de la comunidad cristiana en tres. La primera nos dice que la comunidad cristiana debe ser armónica, es decir, deben tener un solo corazón y una sola alma, como lo dice el Evangelio en Hechos capítulo 4, versículo 34. Todos con sus capacidades, sus cualidades, sus diferencias, pero en pro de un mismo objetivo. Segundo, la comunidad cristiana y cada uno de sus miembros debe ser testigos de la fe.
Esto quiere decir que debemos dar testimonio de la resurrección, de que Jesús vino, nos enseñó, nos acompañó, murió por amor a nosotros, pero resucitó venciendo la muerte, demostrándonos que para Dios todo es posible. Hechos 4:33. Y finalmente nos dice que debemos tener como característica la pobreza. Y ahí dice, ustedes deben tener una actitud hacia el prójimo. ¿Cuál es su actitud? ¿De arrogancia o de generosidad y bondad? ¿Qué guardan en su corazón? ¿Riquezas terrenales o obras que agraden al Señor? Esto es un resumen de lo que es la comunidad cristiana y cada una de sus características. En otras palabras, debemos vivir siguiendo el ejemplo de Jesús, agradándole siempre a través de nuestro pensar, obrar, sentir y hablar.